Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hay casos en la ufología que desde luego superan lo que es el surrealismo y lo que es la maravilla a la hora de investigarlos. Y hoy os traigo uno de ellos, uno que es un contacto, podríamos decir, del cuarto tipo, prácticamente, del tercer tipo, no sé cómo exponerlo, pero que desde luego dejó un pozo de incertidumbre en el testigo que jamás se le ha olvidado. Yo tenía apenas 7 años cuando a este hombre le ocurrió todo este tipo de sucesos, pero a él, pues con la cantidad de detalles que me ha expuesto en su comunicación, pues parece que pues directamente le hubiera pasado ayer mismo. Lo que os voy a contar, pues prácticamente se define con una pregunta. ¿Quién viajó conmigo este día? Pues efectivamente, porque este señor tuvo un contacto con uno de estos seres que no se prodigan tanto dentro de la ufología y que son estos nórdicos. Ya Billy Meyer en los años 40 tuvo un primer contacto con algunos de ellos, pero que realmente pues tuvo una interacción a nivel mental y a nivel, pues podríamos decir, emocional, que fue absolutamente espectacular. Quiero que vengáis conmigo, con este viajante, con este explorador de lo desconocido, completamente, bueno, pues que él no quería serlo, ¿no? Pero que fue protagonista de uno de los contactos más impresionantes de la historia de la ufología. Os voy a contar directamente lo que pasó con este correo electrónico que me mandó hace años y que yo, pues, he tardado, la verdad, bastante en entenderlo y en poder, pues, investigarlo como debe ser. Bien, me dice: hola Vicente, paso a contarte lo que me ocurrió. Eran las 4 de la mañana. Salí como de costumbre a visitar la cartera de clientes correspondiente a este día, partiendo de la ciudad de Xalapa, Veracruz, en México, hacia Teciutlán, en Puebla, también en México. El recorrido, pues tocaba las siguientes poblaciones: Teciutlán, Aztatlán, Altotonga, Perote, Las Vigas y luego ya de retorno a Xalapa. Por esa razón, claro, pues tenía que salir muy prontito de madrugada y bueno, pues el recorrido se debía de realizar en un solo día, entonces tenía que levantarme muy pronto. Llegué a las 8 menos cuarto a Teciutlán buscando un lugar para desayunar, dando tiempo también a que mis clientes pues abrieran y así pues pasar a realizar diversos cobros, ver algunos productos pendientes de control de calidad y finalmente llevarme el pedido o los pedidos correspondientes. Una vez terminadas las visitas a esta población, pues me encaminé de regreso llegando a Aztatlán y posteriormente a Altotonga. El clima estaba frío y había lluvia tenue, como una llovizna. Incluso en algunos lugares había neblina. Ojo, detalle, aquí tenemos esta neblina que ya hemos visto que parece que acompaña al testigo que va a ser, pues, protagonista del contacto extraterrestre, sin ninguna duda. Y esa neblina, pues, va a favorecer lo que va a ser,
pues un seguimiento total por parte de uno o varios objetos voladores no identificados que van a realizar un experimento con él. Bien, esta neblina, como digo, ha aparecido en muchísimos países del mundo y además en contactos de diferente tipo. Pero es que el de hoy es increíble. Me dice, al terminar de trabajar la población de Alto Tonga, Vicente, bueno, pues me enfilé hacia la salida del pueblo para tomar la carretera federal que conduce a una desviación que es hacia la derecha y al llegar allí, pues entré a la única gasolinera que había en el pueblo para recargar combustible y tomar un refresco pasando también a los servicios sanitarios. Como veis, una cantidad de detalles que son, bueno, pues tremendos, ¿no? Bueno, me dice, llevaba mi itinerario con muy buen tiempo, ya que era prácticamente mediodía, y la población que seguía era Perote. Al llegar, allí, bueno, pues al tomar de nueva cuenta la carretera federal libre, que no es autopista, fijaros que no es autopista, suele ser carreteras secundarias, más controlables por parte de una inteligencia que quiera interaccionar con un ser humano. Sigo. Me dice, pues enfilé una subida hacia mi derecha, una carretera que es de dos sentidos y muy angosta, muy estrechita. Estaba en el lugar perfecto y ahí la vio. Apenas había recorrido medio kilómetro cuando algo llamó poderosamente mi atención. A un costado de la carretera, en mi carril, caminaba una persona que de lejos pues pude observar por la tupida lluvia y la neblina que no se iba, pues vestía de blanco. En ese momento pensé que podría ser una monja y al pasar justo a su lado, rápido y con cuidado, miré hacia la derecha y me sorprendí al ver que era una mujer preciosa, preciosísima. En realidad, debo confesarte, Vicente, que inmediatamente pensé un poco, pues, de forma morbosa, y me dije a mí mismo, pues, qué guapa es que es guapísima, pararé para esperarla en el próximo descanso, en el próximo área de descanso, y le ofreceré invitarla a algo o llevarla a ver qué pasa. Y así hice. Y en un pequeño desnivel me estacioné y esperé pacientemente a que apareciera. En aquellos momentos estaba en el coche y veía por el espejo lateral y por el retrovisor. Y estaba observando a ver si estaba ella, a ver si venía. Estaba observando cuidadosamente el momento a que viniera ahí donde estaba yo. Y sí, sí que vino, sí. Cuando me alcanzó, de hecho, abrí mi puerta, bajé del vehículo y le dije, buenas tardes, señorita. Le ofrezco a llevarle a donde vaya, ya que llueve mucho, como estará viendo, y se está usted mojando. Ella, andando, sin levantar la cara, solamente dijo no, moviendo su cabeza de izquierda a derecha. Pero es que apenas me dijo ninguna palabra, solamente yo la hablé y ella me dijo. Sin parar de avanzar,
un poco molesto porque yo sí que me había mojado y me había enfangado el calzado, mis zapatos, con barro del terreno, pues bueno, pues vaya, pues subí a mi vehículo otra vez y bueno, pues arranqué otra vez, bueno, y avancé. Y claro, la tenía delante. Y al volverla a rebasar, volví a girar de nuevo la cabeza. Y en ese momento ella alzó su cara y pude observar su rostro. Blanca, ojos grises, facciones de su rostro muy finos, perfectos, delgada. Me quedé impresionado de lo perfecta que era. En el siguiente descanso no me lo pensé, paré, había recorrido más o menos 1 kilómetro y esperé a que ella pues viniera, me alcanzara y bueno, pues este área de descanso yo sabía que era más grande y bueno, pues ya aparqué el vehículo de tal forma que ella seguro que iba a pasar al lado de mi coche, pero no por mi lado, por el lado de mi ventanilla, sino que tuviera que pasar por el lado del copiloto, un poco más seguro, el lado derecho. Y así pasó, Vicente. Así sucedió. Y volví a verla. Era perfecta. Al llegar, ella no dijo nada. Entró al área de descanso. Se movió hacia la derecha. Y en ese momento yo le abrí la puerta del vehículo. Estaba allí parado, no había ningún tipo de peligro. Y le dije: disculpe, no puedo permitir que se siga usted arriesgando a mojarse o a tropezarse. Señorita, suba por favor, no soy gente de mal, soy gente de bien, no tema. Trabajo con una conocida agencia de clientes en diferentes poblaciones y en el día de hoy, bueno, pues esta ruta me corresponde. O sea que es que, bueno, pues no se preocupe. Y tras decirlo, hubo un silencio. Un silencio entre los dos. Arranqué el vehículo y ya en el camino le dije: ¿a dónde vas? Y ella, con un acento diferente, esto es interesante porque ya lo he visto en más ocasiones, en más tipos de encuentros con este tipo de ser exacto, me dijo, con un acento como extranjero, voy a un lugar donde existe mucha sabiduría, vegetación, inteligencia, agua y selva. Allí voy. Bueno, me quedé un poco sorprendido al principio, pero le dije, bueno, le contesté y le dije, pues estás un poco retirada. Conozco un lugar parecido a ese. Es la región de los Tuxtlas, es decir, Catemaco y San Andrés. A continuación le dije, mira, yo voy para Perote, si gustas, te llevo a la terminal de autobuses y ahí te explico cómo seguir, si te parece bien. Y entonces ella, de forma completamente inverosímil, me dijo, asintió con la cabeza, dijo que sí, con su rostro. Y todo en un silencio sepulcral.
otra vez esa campana de irrealidad que he visto tantas veces en el fenómeno OVNI, en donde hay un encuentro entre una entidad ajena a la Tierra y nosotros. Por cierto, Vicente, una cosa tengo que decirte que es curiosa, y es que cabe mencionar que de los pensamientos pecaminosos que originalmente me movieron a hablar con aquella mujer, no me quedaban nada, no quedaba nada. Es que ni me acordaba de que yo pudiese ligar con ella o estar con ella. No, no, solamente quería ayudarla. Y así ocurrió. Subió a mi vehículo y recorríamos los dos en silencio la carretera en ese trayecto, y de pronto pues recordé que en la madrugada, antes de salir de casa para este viaje, pues tuve una pequeña discusión con mi esposa. La verdad es que sí, es cierto que, mira, Vicente, me sentía apenado por discutir y haber hecho enojar y enfadar a mi mujer, y de repente aquella persona, porque no sé realmente ya cómo poder llamarla, aquella mujer tan perfecta que tenía en mi asiento del copiloto, me dijo, sin mirarme a la cara, compréndela. Ella te ama. No pelees. Hazla feliz. Inmediatamente, Vicente, te puedes imaginar, se me erizó la piel de la sorpresa absoluta que tenía, porque yo no había pronunciado ni una sola palabra, ni de mi esposa, ni de la discusión. Solo lo había pensado. Y le dije, perdón, disculpa. Y ella me contestó, tu esposa, ¿no? Me quedé completamente mudo y en ese momento llegó el miedo, me dio miedo y discretamente empecé a observarla. Llevaba como un pequeño como un saco como hecho de manta blanca, en donde llevaba algo que no pesaba, sin ninguna duda. No tenía peso aquello. Su ropa era muy, pero que muy diferente a la normal que se viste normalmente. Vestido blanco, pero como de seda fina, del cuello hasta los tobillos, hecho ese vestido de una sola pieza. Su calzado o botas parecían estar unidas, completamente unidas a ese vestido. Llevaba también algo en la cabeza, como un turbante, como de árabe, no te lo puedo describir de otra manera. Y además, como con una fila de oro macizo y diamantes incrustados o piedras preciosas. No sé exponértelo de otra manera. Pero llevaba sin ninguna duda eso en la cabeza. Algo que me asombró fue que no estaba mojada, a pesar de que estaba lloviendo copiosamente. Es que su ropa no estaba mojada
y no estaba manchada de fango. Además, su calzado, el cual era completamente nuevo, estaba completamente limpio, algo que no era posible en esas condiciones. En ese momento, yo iba conduciendo, atento a la carretera, por supuesto, pero mirándola de reojo. Y en ese momento de miedo y de miradas hacia ella, ella notó, se dio cuenta de que la estaba mirando. Notó que veía con interés una media pulsera que llevaba ella también en su muñeca. El traje que portaba era de mangas que le cubrían hasta sus muñecas y la mano izquierda, es que en la mano izquierda había visto que llevaba puesta pues como una media pulsera, como también dorada, idéntica a lo que llevaba en la cabeza, como con piedras preciosas incrustadas. Y entonces ella se dio cuenta de que yo estaba mirándola. La pulsera, la mano, la muñeca. Y entonces en ese momento me pregunto, ¿es bella? Y yo le dije, sí. Y ella me contestó, ahora mismo la ocupo, es mía. De lo contrario, sería tuya. Aquello también, te puedes imaginar, me dio miedo, Vicente. Y no sé, claro, ya en ese momento es que viendo su comportamiento, viendo su traje, viendo que no estaba mojada, viendo el contexto, viendo su acento. Viendo lo que eran, pues eso que llevaba en la cabeza, con la parte dorada, con las piedras preciosas que también llevaba en la pulsera, viendo cómo se expresaba, me dio miedo. Ahí sí que tengo que admitir que me entró un miedo total, porque es que Vicente no sabía con quién estaba en mi propio coche. También había algo que me llamó muchísimo la atención y es que percibí un aroma que provenía de ella. Ella olía a, pues como a plástico nuevo, como cuando compras un recipiente de plástico y lo hueles, pues justo ese mismo olor. Y realmente había un silencio total. Yo de vez en cuando la miraba. Ella, pues, siempre mirando al frente. Ella era preciosísima. Pero ¿por qué hablaba así? ¿Por qué se comportaba así? No sé. Y yo seguía conduciendo, bueno, y en el trayecto pues pasamos por varios lugares, montes, cerros y valles de montañas grandes. Por ejemplo, vimos el cofre de Perote, que es un volcán ubicado en el estado mexicano de Veracruz. Y ella, sin que yo le dijese absolutamente nada, y sin mirarme, me dijo, ahí dentro hay vida. Cuando yo trabajé en él, estuve viviendo ahí
y hay vida. Pero ustedes, los humanos, no lo saben. Me quedé, pues poco menos que de piedra. Por cierto, esto de que hizo referencia a vida es muy interesante porque ha habido muchísimos avistamientos de ovnis del tipo lumínico entrando y saliendo, por ejemplo, en el Popocatépetl, si es que lo estoy diciendo bien, en lo que sería pues la Ciudad de México y también lo que serían los Evanis, ovnis más alargados que entran y salen y que se les ha visto entrando y saliendo. ¿Estaba haciendo ella referencia exactamente a eso? Es más que posible. Y yo diría que era exactamente eso. Y me dice, mira, de piedra helado me quedé y en ese momento aceleré el coche. Ustedes humanos no lo saben. Yo estaba aterrorizado totalmente. Aceleré para llegar a Perote y llevarla a la central de autobuses. Y al llegar, pues paré enfrente de la central y le dije, mira, aquí preguntas por un autobús que te lleve a Veracruz y al llegar a Veracruz, pues pides un autobús que te lleve a la región de los Tuxtlas. Y ya tú, pues, decides si bajas en Catemaco o bajas en San Andrés Tuxtla. ¿De acuerdo? Y entonces saqué un billete y se lo entregué, ya que entendí que no quería abordar ningún transporte ella, o no quería o no sabía, porque no manejaba dinero. Y ella, al tomar el dinero, me dijo, esto que estás haciendo, algún día se te quintuplicará. Se te quintuplicará. Se le iba a multiplicar por 5 ese acto de benevolencia, de benevolencia con ella. En ese momento la pregunté, ¿y de dónde vienes ahora? Y ella me comentó, pues vengo de Cusco. Y bajó del vehículo directamente. Vi que cruzó hacia la entrada de la central. Yo me acomodé ahí intentando pues ver qué había pasado y pensé, pero si es que no la he preguntado ni cómo se llama ni quién es. Y en ese momento pues me bajé rápido, corrí para alcanzarla, para preguntarla de dónde era, o, bueno, por lo menos su nombre, pero fue completamente inútil. Ni en la sala, ni en los sanitarios, ni en la cafetería, ni en los andenes. Es más, subí a los autobuses, a todos los autobuses que había en ese momento, subiendo a los pasajeros, uno por uno, a punto de salir, y nada. No estaba en ninguno. Como estamos viendo, el experimento con este protagonista, con este telespectador, había concluido. Y por supuesto que no iba a estar. Me dice, nada, no estaba en ningún lado. Y con todo ello, con todo lo que me había sucedido, pues tomé mi vehículo y partí directo a casa. Y ya no terminé mi itinerario ese día. Esto me sucedió en el año 1989. Realmente impresionante, como estamos viendo, todo lo que es esto. Hemos hablado del tema de la neblina, hemos hablado de la interacción
que tiene ya nada más empezar, porque él empieza con unas maneras un poco como de hacer algo con ella, de ligársela, pero pronto se le va esa intención, ya que la interacción cerebral que tienen este tipo de seres con los seres humanos, pronto siempre va en su dirección, es decir, controlan la situación y nuestros pensamientos y nuestras también intenciones. Es impresionante el tema de la descripción. Rostro fino, blanca, ojos grises, facciones escandinavos, pues prácticamente, ¿no? Delgada, pues de los famosos tipos de pleyadianos que han aparecido alguna vez en la ufología, ¿no? Se les llama así porque han sido asociados, según algunos, contactados o abducidos, ¿no? Pero me interesaría muchísimo saber dónde iba, ¿no? A un lugar donde existe sabiduría, muchísima, vegetación e inteligencia, agua y selva. Es decir, iba exactamente a ese volcán, un volcán como el que hemos visto en México, precisamente, en donde entran y salen objetos voladores no identificados del tipo lumínico, que son impresionantes, y que, de hecho, pues, en mi opinión, como científico, están aprovechando la energía magnética del propio volcán en su beneficio. Muy interesante el hecho de que, bueno, pues, ella no termina de tener una conversación clara, siempre está mirando para adelante, pero sí que llega a tener una cierta conversación cuando le dice que tiene que comprender a su mujer, que no pelee con ella, que ella le ama, ¿no? Y que él la tiene que hacer feliz. Pero él no le había dicho absolutamente nada. Lo que pasa es que él sí que lo había pensado antes. Estaba apenado. Ella lo había pillado. Lo había leído ese sentimiento. Y efectivamente, pues se lo llegó a decir. Claro, él llegó a decir, ¿cómo? Y ella le dijo, tu esposa, ¿verdad? Claro, es interesantísimo porque estamos hablando de un ser que sería ajeno a este planeta, que va vestido con lo que sería pues un, como un traje de astronauta, bueno, un traje de camuflaje, como queráis llamarlo, pero desde luego aquello iba vestido, era pues unido desde las botas a lo que sería pues el cuello, y tenía esos dos artilugios o instrumentos que sí que le permitirían estar básicamente en nuestro medio ambiente. Creo que para eso servía esa extraña corona dorada con piedras preciosas y también lo que sería un dispositivo de comunicación en la muñeca. Impresionante porque ella está limpia. Tiene algún tipo de protección química al respecto de no mojarse. Y él lo ve. Y esas conversaciones que tiene es que son increíbles. Ahora mismo esta muñeca es mía, de lo contrario sería tuya. No tiene ningún tipo de sentido. Esto es completamente surrealista. Ya lo hemos visto muchas veces en la ufología, en este tipo de bueno, de contactos, que el surrealismo también está ahí. ¿Por qué le dijo eso? ¿No? Quizá exponiendo que sería abordado en el futuro en una nueva abducción o contacto por parte de los mismos seres
por parte de ella y sus compañeros, podríamos decir. Y el tema de esto de que ese acto de bondad a la hora de llevarla allí, pues se le quintuplicaría, me interesa muchísimo, porque ese tipo de seres escandinavos, más o menos, dentro de la ufología, pues son rasgos con una estructura corporal muy bien formada, pero siempre, en todos los contactos, pues hay un denominador común, que es el de tener una especie de nivel evolutivo basado en la conciencia del amor y la compasión. Y eso es lo que estaba ocurriéndole a él, básicamente. Le estaba diciendo que tendrían otro contacto y efectivamente se lo devolverían 5 veces más. Estamos hablando de seres completamente emocionales con respecto a los seres humanos. Supo de la discusión. Supo la psicología de su mujer y le invitó básicamente a hacerla feliz y a no discutir con ella. Es increíble porque, bueno, estamos hablando de estos seres prácticamente escandinavos, nórdicos, con un porcentaje de un 70% en las apariciones que han tenido, pues, con respecto a los seres humanos. Trajes siempre ajustados, como vestidos, efectivamente lo mismo que ocurre en este caso, ¿no? Y un excelente estado físico, exactamente igual que en este caso. El crecimiento espiritual y el amor que tendrían este tipo de criaturas, según la ufóloga Stephanie Kelly Romano, pues estarían, pues básicamente, pues muy muy presentes a la hora de contactar con nosotros. Y el tema de las abducciones, pues se piensa, esto lo ha estado estudiando la ufóloga Jenny Randles, que, bueno, pues más bien no estarían tan involucrados estos seres en las abducciones como están los grises, si es que los grises no están directamente a su servicio. Bueno, se les llama pleyadianos por parte de muchos contactados sin conocerse, y esto me lleva a pensar que es más que posible que hayan podido tener colonias o conocer nuestro planeta desde hace millones de años, y que pueda tener esto relación con esa maravillosa e increíble región de Cydonia, en donde está una increíble pirámide pentagonal y hay una serie de construcciones en donde también hay una pirámide trigonal, efectivamente de 3 lados, y una serie de construcciones, como decía, que son idénticas a las estrellas de la constelación de las Pléyades. Se fueron acercando poco a poco, vieron nuestro crecimiento y también poco a poco están dándose a conocer. Supongo que los seres humanos, tan bestiajos como somos, pues podamos aprender un poquillo alguna vez de esta gente, si es que son benevolentes, ¿no? En sus palabras lo dijo: algún día se te quintuplicará lo que estás haciendo por mí. Pues esa filosofía de dar a los demás, pues, paz y dar también amor, pues
aunque suene un poco hippie, yo creo que es la que necesita nuestro planeta. Y bueno, pues si tiene que venir un ser extraterrestre o unos cuantos a decirnos cómo se tienen que hacer las cosas, pues que así sea. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este impresionante contacto extraterrestre. ¿Quién viajó conmigo este día? Pues un hombre que tuvo a una mujer con unos rasgos como los de Venus, prácticamente. Curioso que siempre estén esas familias Illuminatis adorando a la figura de la Venus. Curioso también, ¿no? Y bueno, pues realmente un caso maravilloso en donde un hombre, pues efectivamente, viajó con una Venus extraterrestre en su coche que le enseñó lo que tenía que hacer en su matrimonio y le dijo lo que sería la filosofía de la vida, la auténtica filosofía de la vida, una filosofía basada en el amor y en la paz. Aunque me venga gente diciendo que eso es hippie o lo que sea, me da igual, porque es la auténtica verdad. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.